Hola, hola, buenos días. Pues hoy miren cómo amanecimos. Feliz Día de las Madres. Ya hoy es 10 de mayo y pues les quiero felicitar a todas las mamás del mundo que se levantan como yo. Miren, que se levantan como yo, pues a seguir haciendo sus labores de su casa, ¿verdad? Porque somos madre a tiempo completo y todos los 365 días del año. Así que muchas felicidades a todas las mamás del mundo, que hoy en su día pues se la pasen felices, contentos y agradecidos con lo poco o lo mucho que Dios les ha permitido en su vida. Y pues hoy les voy a leer una versión, un versículo, una versión de la Biblia. La palabra de Dios dice así: Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así que esta bendición el Señor te la da el día de hoy. A ti, mujer, que pues día a día sales adelante, que día a día va en su caminar creyendo en el Señor, que no cree en sus propias fuerzas, sino que cree en las fuerzas de Dios. Este día el Señor te dice eso. Y también hay un versículo muy bonito que dice en Isaías 40, 31. Dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Todos los que esperemos en el Señor no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos y pues levantaremos nuestras alas como las águilas. Así es que si alguien sabe la historia de las águilas, es muy bonita. Las águilas nunca vuelan abajo, siempre vuelan arriba de las nubes. Y ellas no comen cualquier cosa, ellas comen solamente animales que ellas mismas cazan. Y si no saben la vida de las águilas, búsquenla. Y les va a decir mucho por qué el Señor nos dice que volaremos, que retomaremos el vuelo como las águilas. Porque hay una buena, muy bonita historia acerca de las águilas, como las águilas a cierta edad hacen un cambio de vida, así la mujer y el hombre, a cierta edad tenemos que hacer un cambio de nuestra vida. También hacemos un cambio de vida cuando conocemos a Dios. Cuando no conocemos a Dios somos de una forma y cuando conocemos a Dios realmente Él nos transforma en diferentes personas. Así es que bueno, no te voy a decir más acerca de la Biblia. Es muy bonito aprender la palabra de Dios porque en ella hay confrontación, en ella hay amor, en ella hay paz, en ella hay sabiduría. Y si tú no eres partícipe o no te gusta leer la Biblia, empiézala a leer. Porque realmente ahí es donde un hombre o un ser humano empieza a agarrar sabiduría. Hay mucha sabiduría humana, pero realmente esa no es buena. Hay mucha sabiduría que viene de Dios y esa es la mejor. Porque la sabiduría humana viene llena de orgullo, pero la sabiduría de Dios viene llena de humildad. Así es que pues eso es lo que te digo el día de hoy y ojalá y te estés pasando un feliz y bendecido 10 de mayo. Un abrazo hasta donde quiera que estés, y pues siempre recuerda que el Señor está contigo y aunque estés pasando situaciones difíciles ahorita en la cuarentena, que no todo mundo tiene trabajo, pues recuerda que si tú te encomiendas al Señor, Él levantará tus alas como las águilas, ¿ok? Entonces, ahorita nos miramos hoy, ojalá y nos quieran acompañar en este Día de las Madres. Así que ahorita nos miramos. Y ahora sí, pues a darme una limpieza facial. Esto es lo que yo uso, son los productos que yo uso.
tanto para mi cara como para mi cuerpo. Esta es para mi cuerpo y también para mi cara. Esta es la crema que uso a diario para la cara. Esta es el desodorante que yo uso. Y esta es la exfoliación, el aceite para exfoliarme la cara. Y esta es una agüita, miren, apenas si se mira, una agüita con probióticos y enzimas digestivas. Y esa me la pongo después de limpiarme bien la cara con el exfoliante. Antes me ponía esta, también es muy buena, pero ahora estoy usando esa y realmente me ha gustado bastante esta, aunque les quiero confesar que no tiene un buen olor porque es un agua de enzimas digestivas. Esta agua también te la puedes tomar y te ayuda mucho a lubricar tu intestino, a sacar todas las toxinas. Tiene muchos beneficios. Esta agüita yo también la tomo, pero también estoy empezando a ponérmela en mi cara. Entonces, este es mi kit de limpieza. Yo solamente me exfolio la cara 2 veces a la semana y casi por lo regular siempre uso esta crema para limpiarme la cara. No más, no uso jabones, no uso nada de eso. Yo solamente exfolio mi cara con aceites y con cremas y me las limpio con cremas. No uso nada de jabones porque eso también hace que el colágeno se te vaya terminando de la cara. Entonces, si usas jabones, cámbialos a hacer tu propio exfoliante. Tengo una receta subida en el video. O a usar cremas que sean 100% naturales, que no tengan muchos tóxicos, que usualmente las compañías los ponen. Yo casi siempre procuro comprar que sean naturales, que tengan que contengan el menos tóxico que se pueda, es mejor. Y esta es la que encontré. Sale un poquito cara porque ya saben que aquí todo lo bueno es caro. Y pues eso es lo que uso. Así que pues vamos a limpiarnos la cara. Después de unos minutos, a retirar las olas. Exfoliación. Y después de la exfoliación, los probióticos para nuestra piel, nada más te pones en tu mano y te pones el agüita que no huele nada bien, huele a fermentado, y ahí te la dejas. Te puedes poner en tus manos, en todas partes de tu cuerpo se puedes poner. Que se nutra de probióticos vivos. Ahora sí que ya se secó el agüita fermentada en tu cara, pues a ponerte la crema. A mí me gusta ponerme esta crema, es muy natural y está hecha a base de jojoba y aloe vera. Esta es la que me ha gustado bastante. Ya quedamos listas para festejar el Día de la Madre. ¿Cómo ven? Qué cambiazo, ¿verdad? Bueno, pues entonces acompáñenme. Pues aquí está mi esposo. Ahora sí me está consintiendo. Ahora él es el que va a hacer la comedera. ¿Verdad, hijo? Hoy yo soy el chef. Aquí ando más grande. El chef es hora. Voy a hacer unas fajitas. Aquí está
viendo la carne, a ver qué tenemos por aquí. Unas fajitas en su jugo. Ahora sí, el señor. Y esto es lo que preparó el día de hoy aquí el señor de la casa. Special. El chef. Special. El chef Miguel. Special Mordy Days. ¿Qué tal quedó la panita? ¿Qué tal está? ¿Rica? ¿Sabe guisar su papi? ¿Cambiamos de guisador? Sí, a comer y a disfrutar mi comida. Buen provecho. Feliz Día de las Madres. Voy a ver primero. Bendiciones. Esto nos llega a una madre. Feliz Día de las Madres, mami. Hoy es tu día y nomás quería decirte que te amo mucho y eres la mejor mamá. Gracias por siempre cuidarme cuando estoy enferma y siempre haciéndome desayuno antes de irme al trabajo. Te quiero muchísimo, Michelle. Feliz Día de las Madres, mami. Te amo mucho. Gracias por siempre apoyar mis decisiones. Gracias por siempre hacer lo mejor posible para mí. Mis hermanos, deseo que te celebremos por muchos años más para seguir peleando. Gracias por ser un buen ejemplo para mí en ser madre. Te amo, cariño. Es que somos iguales. En este día tan especial espero que te sientas muy querida y apreciada porque verdaderamente lo eres. Feliz Día de las Madres a una espléndida mujer. Feliz día, madre mía. Te quiero decir gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias por quedarme yo y comprar mi comida y por amarme. Te amo mucho, mi querida. Linda. El Señor te bendiga y te guarde. Número 624. Alaska quiere que le rasque la panza. Mamá. Por tu amor y tu fe, conozco a Dios. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Proverbios 31:28-29. Era parte del plan de Dios darme una mamá como tú. Una mamá que me ha impulsado a salir adelante con su fe y su amor en ti. Feliz Día de las Madres. Te quiero mucho. Desafortunadamente, como vivimos en un país donde no podemos tener fe en los demás. Sin embargo, siempre uno puede tener fe en Dios. En estos tiempos, la importancia de tener fe en Dios cuando uno no puede tener fe o esperanza en cualquier otra persona, otro lugar, es lo más importante. Es la más importante cosa que me he enseñado.
me has enseñado toda la vida. Tú has estado por mi lado y por eso yo siempre estaré por el tuyo. Como mi madre, siempre serás el ángel que enseñó este vago cómo tener fe. Te amo con todo mi corazón, tu hijo David. Mi vago. Muchas gracias, me ven mucho. Con todo mi amor a mi esposa. Me gusta todo de ti, tienes una belleza que se revela cada vez más. Con el paso del tiempo, el amor con el que proteges y la fuerza con la que luchas por nuestra familia. Me inspira y me anima a ser mejor hombre. Y cuanto más compartimos como marido y mujer, como papá y mamá, más te amo y más te admiro. Feliz Día de las Madres, mi amor, felicidades. Gracias por esta familia, mujer. Thank you. El más chiquito. Desde el más chiquito hasta el más grande. ¿Cuál es mi hija? ¿Cuál es la otra? ¡Oh! ¡Ah, los de coco! ¡Ahora sí me van a salir espinillas! ¡No, mucho tota! ¡Chocolate para un mes, yo creo! Si es que mis niños no me ayudan a comer, no sé. Los de las chanclas se rompieron. Gracias que se lo rompió mi chancla, ya necesita. Ya necesitaba mi chancla. Es el billete. Ese es el bueno. ¿Ropa? Ay, ¿quién le compra esa ropa? Me toca el Oh, pues nos está cerrado el mall.